amigos? Un programa más con todos ustedes aquí desde la ventana de mi salón. Hoy vamos a hablar con alguien, fíjense ustedes si es importante, que no sé ni cómo se pronuncia lo que hace. Trabajo lleva, pero seguramente que a lo largo de estos 30 minutos le podremos dar una solución a lo que hace. Don Juan José, ¿a quién tenemos ahora para esta charla de café? Bueno, esta tarde tenemos a un otro buen amigo mío. Parece que aquí solo traigo mis amigos, ¿eh? Y es uno de estos amigos especiales que solo él sabe lo que hace. Yo la verdad es que este amigo es muy curioso porque lo que hace es leer los gestos y te interpreta lo que estás pensando con los gestos. Entonces, cada vez que yo le mando un vídeo de lo que yo, de alguna charla mía, alguno, siempre me dice, digo, ¿qué tal estado? Y me hace, Así que es un amigo, pero un amigo muy exigente. Mi amigo Pedro Cárdenas, sinergólogo. ¿Cómo estás, Pedro? Hola, buenas tardes, Jota. Pues muy bien, aquí encantado de pasar un ratillo con vosotros. Pedro, sinergólogo. Así sí. Es la palabra, ¿no? Fea, ¿no? No, desconocida probablemente para mucha gente como yo. Una persona que solo se acuerdan de ti cuando hay un meeting o cuando hay que ver qué hace un político, ¿no? Los gestos, lo que los movimientos indican, lo que una sonrisa, un movimiento, una... No sé, cuéntanos un poco qué es la sin... Eso, lo que haces. Pues sí, la sinergología. Yo, mi trabajo se basa en todo lo que es el comportamiento humano, ¿no? Y entonces hay una disciplina que se llama sinergología, que lo que estudia es todo lo que un ser humano hace de manera no consciente, a nivel gestual. Entonces, como comprenderás, la verbalidad corporal que cada uno dice en cualquier interacción es lo que nosotros identificamos. Cuando lo identificamos le ponemos un sentido y sabemos, digamos, qué es lo que piensa esa persona. Sabemos si está cerrado a la comunicación contigo, si por el contrario está abierto, sus inseguridades, sus temores, sus miedos, y eso nos permite ayudar a esa persona a ser mejor, porque si al final es como comentaba Jota, un orador, un ponente, un político, el cómo conecta con las personas, pues si a nivel corporal lo conseguimos de una manera más congruente, pues ahí estamos ayudando a que llegue mejor ese mensaje que tiene que transmitir. No se trata de falsear un mensaje, sino de hacerlo veraz, que sea coherente. O un vendedor, para que venda más, para que entienda mejor a su cliente, que sepa exactamente cuáles son esas necesidades o que sepa cuáles son esas objeciones que tiene cuando a lo mejor está viendo una casa, pues no le gusta la casa, pero no te lo está verbalizando porque a lo mejor es una persona prudente, pero a nivel corporal sale, se cuela, y eso es lo que nosotros identificamos. Y más allá de que yo pueda identificar qué es lo que ocurre en la corporalidad de una persona, yo lo que enseño a las personas es a obtener y sacar resultados de esas circunstancias. Porque a ti, ¿para qué te sirve saber que ha hecho algo? Vale, lo has visto. ¿Y ahora qué? ¿Eres el campeón del comportamiento no verbal? ¿Eres el que mejor identifica las cosas? Eso no sirve para nada. Entonces, yo lo que armo es a esos empresarios a explotarlo, a sacarle provecho, para que al final, de alguna manera, convenzan a la persona a conseguir lo que ellos quieren. Pues más ventas, el trabajador de sus sueños, o creo que tú estabas con el tema de jurídico, ¿no? Sí, sí, yo soy abogado. Pues imagínate el persuadir o influir al juez con tu alegato, o desarmar a la parte contraria con argumentos que tú ves que en su corporalidad son muy débiles y sabes exactamente cómo atacarle. Entonces, al final, haces mejor tu trabajo. Eres un profesional mucho, mucho más completo.
Lo que está claro, Pedro, es que de tu profesión, del lenguaje no verbal, sí, nos acordamos básicamente en las campañas electorales, ¿no? Esto es algo de las técnicas de marketing que probablemente vengan de Estados Unidos, donde realmente los gestos de los candidatos en los debates públicos tienen aparentemente una importancia capital. Yo no sé si esto, a la hora después, como tú bien nos explicas, de verbalizar una transacción, una venta, una compra, si realmente, porque tampoco sois tantos los sinergólogos en este país, ¿no? Mira, a nivel mundial, creo recordar que la última contabilización eran unos 300 profesionales. Eso y nada es lo mismo. A nivel mundial. Y realmente en España, aunque somos creo que unos 51, que nos dediquemos solo y exclusivamente a esto, pues lo podemos contar con las manos de los dedos. Entonces, es una especialidad muy, muy específica. Se estudia durante 2 años. Lógicamente, no nos están regalando un título. Es decir, no haces un curso de 8 horas como otros profesionales que bueno, con todos los respetos, pero que al final nosotros hemos tenido que currar un montón para ser lo que somos. Y además, todos los años nos actualizamos porque esto avanza. Hay muchas técnicas de neurocientíficas que van saliendo y todo eso nos sirve para conocer mejor lo que es el comportamiento humano. Y al final lo que estamos es explotando ese comportamiento para comprender mejor a esas personas. Lo que tú decías en temas políticos es lo que menos trabajo tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le decimos a un político que tiene que ser natural, lo que quiere realmente es engañar, falsear. Y nuestra disciplina es todo lo contrario. Aboga más a por la espontaneidad, porque seamos naturales. Porque ahí está la autenticidad de las relaciones. Si tú vas, por ejemplo, al comportamiento de Trump, siempre lo verás haciendo, espérate, gestos así, ¿no? Gestos que son aprendidos para transmitir seguridad y confianza. Pero si el resto del cuerpo es negativo, no sirve. Por mucho que a ti te enseñen a hacer, cuando quieras ser preciso, haz esto. Pero si tienes otros indicadores en el cuerpo que no van en consonancia con eso, por mucho que te enseñen, no estás transmitiendo de verdad una congruencia corporal. Entonces, nosotros abogamos por esa relación de sinceridad ante cualquiera, ya sea una audiencia, ya sea ante los espectadores, ya sea un cliente, o que te digo yo, o en un juicio, por ejemplo, el jurado. No sé si me explico. Cuando yo era más joven, que trabajé en ventas, ajá, lo que hacían era grabarnos. Nos grababan y nos volvían a poner para ver cómo nos movíamos, cómo gesticulábamos, cómo transmitíamos. Sí. ¿Esto es un poco la moderna tecnología de ventas anterior? Porque claro, yo empecé al principio sin nada y luego ya tuvimos una cámara. Pero claro, uno ya tiene algunos meses de vida. Pero esto, para llegar a ser sinergólogo, ¿qué tienes que ser? ¿Médico primero? No, puede serlo cualquiera. Yo, por ejemplo, soy químico. Mi socia es médico. Hay gente que se dedica al coaching, hay gente que se dedica, pues, no te sabría ver. Uno me parece recordar que es criminólogo. Otros se dedican a los recursos humanos. Y son personas que tienen esa inquietud y quieren conocer. Mira, yo me he formado con Paul Ekman, con David Matsumoto, con los mejores. Y incluso con agencias de 3 letras americanas. Y lo que más resultados me ha dado siempre es la sinergología, porque es muy precisa.
te dice exactamente lo que está pensando en esa persona en ese momento, en el instante. No hace conjeturas. Entonces, aporta una credibilidad en el momento que cuando ocurre, tú dices, vale, lo aterrizo, ya lo he capturado, ahora adapto mi comunicación e intento conseguir mis objetivos. De alguna manera, aunque suene un poco vulgar, manipular, pero manipular en el buen sentido de la palabra, éticamente, porque al final lo que a mí me interesa siempre es vender. Cuando tú eras vendedor, tú tenías tu objetivo y querías vender. Ahora, si yo consigo vender beneficiando también a la otra parte, y aunque yo lo pueda manipular, ¿cuál es el problema ahí? Ninguno. O un médico. Fíjate. Yo me ofrecí voluntario. Yo me ofrecí voluntario para que tú me analizaras, pero prefiero que lo hagas con JJ. A ver, tírale y a ver qué le ves en esa cara. JJ ya está acostumbrado a mis críticas. Y además, siempre lo hago con todo el cariño, ¿no? Porque al final es como, ¡ea! Ahí tienes el vídeo. ¿Qué es lo que ves? Nosotros no solemos trabajar así. Nosotros, por ejemplo, nosotros hemos ayudado o hemos intervenido, por ejemplo, en juicio a nivel pericial para ayudar a abogados, ¿no? Entonces, siempre tienes que contestar una pregunta para ir un poco al grano. Entonces, si tú me lo dejas abierto, pues podemos decir muchas cosas, ¿no? Pero lo importante es cómo tú puedes mejorar como persona, incluso, y conseguir esos objetivos que tú te marcas. Porque un abogado, ¿qué objetivos se marca? Silencio. Habrás visto que nos hemos quedado todos callados. No sé, un abogado se marca, depende qué tipo de abogado, depende qué tipo de cliente. Básicamente, si es un abogado criminalística, o sea, de derecho penal, el objetivo es intentar salvar a su cliente de la mayor pena posible, o de la menor, conseguir la menor pena posible para su cliente. Es decir, no lo sé. Por eso fíjate, el tema jurídico es uno de los más bonitos y el que yo siempre me he dedicado a las ventas, y es de las grandes sorpresas que yo me he llevado, porque un abogado tiene que negociar, tiene que gestionar conflictos, tiene que presentar un alegato, ¿no? Tiene que presentar unas pruebas, tiene que entrevistar o interrogar a un testigo, sacar información. Empiezas a sumar cosas que tiene que conseguir un abogado y son tantas, pero que a la vez el mejorar tus entrevistas, la información que puedes rescatar de un testigo, el poder influir de una manera positiva, lógicamente, a un juez, el desmantelar los argumentos de la parte contraria, de la fiscalía. Es que si tu obligación como abogado es el reducir la pena de tu defendido, o si estás en la acusación particular, generar la parte acusatoria, ¿no? Al final, esos son tus objetivos. Y al final, todo es comunicación. Y mientras que haya un sentido de comunicación, todo lo que dice tu cuerpo te aporta información. Y si eres capaz de detectarlo y de contraargumentar, al final eres una máquina en lo que hagas. Lo que pasa es que es verdad que todas estas técnicas luego, no lo sé, hasta qué punto el receptor de ellas
las aplica con la consistencia que tú lo explicas. Claro, ahí es donde está mi misión. El entrenar, no el darle la información, porque para eso le doy un PDF, ahí lo lleva y tú te las averiguas. Nuestra forma de trabajar no es esa. Nuestra forma de trabajar es entrenar en todas esas herramientas y en hacer un seguimiento de la efectividad de lo que nosotros inculcamos. O, por ejemplo, una de las formas que tenemos de ayudar en el ámbito jurídico es acompañar al abogado. Nosotros estamos en sala y le informamos de qué es lo que tiene que hacer, decir o contraargumentar en cada momento. Entonces, hay mil formas de ayudar a una persona, a un profesional, o acompañar, por ejemplo, a un vendedor en su día a día, en sus negociaciones, y enseñarle in situ qué es lo que se ha perdido, qué es lo que podía haber hecho, dónde podía haber incidido más, cómo se ha equivocado al transmitirle una información que él creía que era necesaria, pero que la otra persona no estaba receptiva. Oye, ¿y cómo puedo saber eso? Pues simplemente con el parpadeo de los ojos. Una persona que no parpadea, que está en babia, no te va a escuchar. Pero, entonces, si tú eres capaz de detectar esos pequeños indicadores, ¿le vas a intentar cerrar una venta? Pero, si no te está escuchando. Pedro, hay algunas dudas de lo que me estás contando que creo que al telespectador seguramente le estarán apareciendo también. Tú eres capaz de discernir entre los gestos, el sudor, la mentira, lo que te transmite el lenguaje no verbal corporal. Sí. Y si alguien tiene un tic, ¿cómo lo detectas? Si hay alguien que tiene un tic, yo identifico el ítem y veo que hay una reiteración. Entonces, nosotros muchas veces cuando incluso tenemos ciertas dudas de algún indicador, dejamos pasar un tiempo y volvemos a incidir en el momento en el que sucedió, para ver si sale la misma corporalidad. Porque a lo mejor podía haber sido, por ejemplo, un pensamiento que tenía que era totalmente distinto a lo que estábamos averiguando. Entonces, nosotros no damos por hecho de que un gesto signifique algo, sino que es un poco más complejo. Pero imagínate, si yo siempre te veo hacer así, siempre te veo hacer así, siempre te veo hacer así, cosa que no has hecho, pero que podrías hacerlo, ¿no? Pues puedo pensar que tienes una rinitis. Pero si yo te lanzo una pregunta, oye, ¿estuviste con tal en tal fecha? Pues entonces le estoy preguntando algo muy concreto, lo estoy presionando, sé que eso es una cuestión delicada, y a esa pregunta, a la única pregunta interesante, me contesta con un gesto así. Entonces yo ya sé que lo que viene a continuación es una exageración de lo que me va a verbalizar. No sé lo que me va a contar, pero sé que me va a exagerar, si, incluso a mentir, llegado el caso. Al final, ¿vale? Pedro, ¿vosotros os centráis básicamente en la cara? No, en todo el cuerpo. En todo el cuerpo, o sea, no es simplemente la cara que tenga determinados movimientos o determinados rasgos o determinadas actitudes. Es decir, tú miras el objeto global, sí, su globalidad. Incluso lo que rodea a la persona, porque eso puede falsear la información. Porque si tú, por ejemplo, a tu derecha tienes una ventana y esa ventana te sirve como elemento de fuga de la mirada, yo todos los patrones oculares que puedo interpretar de tu comportamiento van a ser falseados por ese indicador, por esa circunstancia, por esa ventana. Entonces eso no lo puedo tener en cuenta. Entonces nosotros tenemos que abrir el cuadro dentro de lo que sucede en esa interacción.
Ahora, si alguien, por ejemplo, tiene una pequeña alergia o se le pica algo, sí. ¿Eso lo detectáis como parte de la personalidad del ser o como también síntoma de nerviosismo, de ansiedad y de incomodidad en algún momento? Bueno, ahí ves, mirar hacia abajo, inclinar la cabeza, comerse las uñas. Bueno, yo creo que hay algunos gestos aquí que pueden indicar a cualquier persona determinadas circunstancias, ¿no? Esos son gilipollas. Directamente. Directamente. Todo lo que veáis ahí que no lo haya publicado yo, son tonterías. Eso se llama... No, mira, por ejemplo... Mira, cada uno inclinar, está contento con lo que hace. Fíjate, mirar hacia abajo, no querer escuchar o ocultar algo, falso. Mirar hacia abajo puede ser que tú estés intentando recordar un evento en tu memoria que es muy emocional y necesitas distanciarte de la otra persona, mirar dentro de ti y volver a sacarlo. Entonces, es totalmente falso. Inclinar la cabeza, interés. Puede ser incluso que estés pensando... Este tío me la va a colar. Entonces, estás como poniendo a distancia la interacción con esa persona. Al final, Pedro, ¿es verdad que con esto de los movimientos no verbales es como la mente, no se puede dejar en blanco? Siempre hay un movimiento o un gesto o algo que te delata. Es decir, esto que decimos, he dejado la mente en blanco. Sí, porque si no te mueves, ya. Imagínate, tú no te mueves. Ya me estás diciendo que tu comunicación es de absoluto control. Yo no sé por qué. Entonces, ¿cuál es mi misión? Mi misión es sacar una conversación que permita conectar contigo y cuando yo te vea, a lo mejor, flexibilizar las articulaciones y te vea con otra actitud corporal, ya sé que estás conmigo. Pero ya me estás comunicando previamente. Es que es imposible no comunicar. Si, por ejemplo, no te mueves y eres un palo, pero me haces, por ejemplo, unos parpadeos, yo ya sé que te estás comunicando conmigo. Si esos parpadeos son muy continuos y no es tu parpadeo normal, yo ya sé que tú tienes estrés. Estás tenso. Y si es más lento, estás más tranquilo. Entonces, por ejemplo, yo le enseño a aquellas personas que quieran cerrar una operación a que esperen el momento en el que el parpadeo de esa persona es mucho más pausado, porque esa persona está más relajada, está más receptiva. Porque si está en una situación de estrés, de control, de tensión, las probabilidades de que tú cierres son ínfimas. No pierdas esa bala. Entonces, espera y utiliza todo lo que hemos enseñado previamente. Por ejemplo, cuando hay alguien que te dice hobbies o que te dice... cosas que van mucho con él o aumenta, por ejemplo, adjetivos positivos, cógelos y sácalos al final de la operación. ¿Para qué? Para que, sabiendo que eso es lo que a él le interesa, cuando tú quieras argumentar un cierre, utiliza lo que él te ha dicho para poder cerrar de una manera más efectiva. Entonces, ¿cómo sé yo cuáles son esos adjetivos, cuáles son esas cosas que le interesan? Pues con todos aquellos gestos de apertura que yo he sabido detectar en esa persona. Está vale. Claro. En el caso de Pedro Cárdenas, ya han visto ustedes, todo lo que no escrito por él, eso lo he aprendido hace un rato. En fin, pero ya ven ustedes, uno de los sinergólogos más importantes, hombre, para él el mejor. Que no te quepa ninguna duda. ¿Verdad, Jota? Esto se llama autoconfianza, seguridad en sí mismo. Pero bueno, oiga, es posible que tengas razón. Yo no seré yo quien le lleve la contraria, y menos su amigo JJ. Pero hay sinergólogos muy, muy buenos. Muy buenos. Pero, Pedro, vamos a... ¿Esto lo lleváis solamente desde el punto de vista profesional? ¿O lo lleváis también a las relaciones de pareja, o a las relaciones humanas, o a las relaciones sociales? Es decir, mi pareja, yo puedo detectar determinados comportamientos simplemente
con mira, que si... o con que le pique o con que se arrasque? Mira, por ejemplo, Jota, si vas a formación y pinchas en formación, pues, en, mira, a ver, el segundo, el curso de sinergología aplicada al sufrimiento emocional. Este, por ejemplo, es un curso gratuito que tenemos para ayudar a padres, a gente que tenga cualquier familiar con problemas de sufrimiento emocional, de bullying, de acoso, para que sepan detectar previamente a que se originen esas agresiones a esa persona, a ese niño, y que tú puedas ayudar a esa persona. Entonces, lo que tú comentabas va, por ejemplo, en esa línea. No solo nos centramos en los temas profesionales, también somos personas que estamos sensibilizadas con este tipo de cosas. Y cualquiera puede hacer este curso. Podemos hacer cursos pues, para ayudar a esos padres a gestionar todos esos conflictos que tienen con su hijo. Entonces, ahí también entramos. Y es una parte muy, muy, muy bonita. Y, por ejemplo, este curso es totalmente gratuito por eso, porque estamos muy sensibilizados con ese tema. No es todo profesional. De todas formas, siempre la gente... Hay mucha gente, por ejemplo, que estudia con nosotros y le saca un provecho personal alucinante. Había una chica que estudiaba con nosotros que había mejorado la relación con su hija, con un adolescente, y nos daba mil gracias. No tanto a nivel profesional, que sí, pero había conseguido conectar y volver a conectar con su hija. Y son cosas que tú no me las ves ahora, pero yo tengo los pelos como escarpia. Y eso, saber, eso es precioso. ¿Puedo saber si mi mujer me quiere o no con esta técnica? Sí, pero te ayudaría mejor a saber, ¿quieres ir al teatro o al cine? Bueno, eso lo tengo muy claro. Ahí no voy a discutir, porque ahí voy a ir donde ella quiera. Sí, pero cuando ella te dice, por ejemplo, una de las opciones y no te quiere decir realmente lo que piensa, el saber qué es lo que verdaderamente le mueve a esa persona, pues te ayuda no a que te quiera, sino a estar mejor con ella. ¿Eso es algo útil? Yo creo que sí. Yo le digo, vamos al cine, y me dice, bueno, ya sé que no quiere ir. Sobre todo si mueve el hombro como tú has hecho, con el hombro izquierdo. Efectivamente. Eso lo tengo así. Vale, esto ya sé que no. Ahí está delatando inseguridad en sus palabras. ¿Qué es inseguridad en sus palabras? Pues puede ser desde una mentira que no, o que realmente no sepa hacia dónde tirar. Pues nos quedan 4 o 5 minutitos, Juanjo. Señor Frías, ¿hacemos un retrato psicológico de la entrevista? Sí, yo encantado sobre todo por mi amigo Pedro. Pedro es como ese espejo, ¿no? Donde te ves realmente reflejado, ¿no? Pedro es uno de esos que no puedes tener secretos con él porque te los va a averiguar seguro, ¿no? Tú vas a decir sí, pero al final sabe perfectamente que le estás contando una mentira. Es un químico sinergólogo, debe de ser terrible, porque si además solo hay 300 en el mundo y uno está aquí en Marbella, es porque estamos en el top del top. Y no debe de haber. Sinergólogo puede que haya 300, pero químico sinergólogo debe de haber poquísimos, muy pocos. Con lo cual, seguramente no hay ningún secreto, ya no personalmente, sino también en la química, ¿no? En la materia. Y en ese resumen, probablemente Pedro no puede, aunque quisiera mentirse a sí mismo, porque obviamente se podría analizar a él mismo y decir, yo es que me estoy mintiendo. Como valioso amigo, la verdad es que no puedes, tienes que tener mucho cuidado con lo que hablas con él, porque es que seguro que te sabe decir si le estás diciendo la verdad o no lo estás diciendo la verdad de manera sincera. Y Pedro, al final, en resumen, tiene ese superpoder que todos nos gustaría tener, que es el de saber la verdad, saber realmente lo que pensamos. Ese es el superpoder de Pedro. Pedro es así, es un tío especial y un tío que hay que tener en la vida, aunque sea solo para ir con tu pareja y
preguntarle luego a Pedro, decirle, pero realmente está conmigo por mi dinero o por mi cuerpo. Bueno, ya sabes que el amor puede ser de tres maneras. Si es por dinero, es interesado. Si es por belleza, es por pasión. Y si no sabes por qué, es por amor. O sea que en eso está. ¿Perdón? Muy interesante. Claro. Si tú sabes, dices, ¿por qué estoy con este hombre, con esta señora? No sabes por qué, ese es por amor. En fin, pues lo hemos pasado muy bien. Hemos aprendido mucho de la sinergología, palabra que al final he aprendido, de lo que es un gesto, de lo importante que son los gestos y de que no se puede estar sin gesticular. Y esto nos lo ha enseñado hoy don Pedro Cárdenas. JJ, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Oh, un placer estar con tantos amigos, con vosotros, con Javier y con Pedro. Esto es como irnos al bar, pero sin bar. Como decía un amigo mío, si pusieran la vacuna del COVID en la cerveza, estábamos vacunados al día siguiente todos. No hacía falta esperar. Yo me triplicaba la vacuna. Don Pedro Cárdenas, un placer haberle tenido con nosotros y haber compartido estos minutos para aquí, para M95 Televisión. Pues muchísimas gracias. Y a ustedes, ya saben, sintonícenos, digan que nos ven, digan, cuéntenlos, que nos den, pues eso, si nos ven en las redes sociales, díganle a sus amigos que hacemos un programa interesante. Aquí, la ventana, el salón, la ventana del salón. En fin, hasta el próximo programa. Gracias a todos y un saludo.